Muy bien, vamos a tomar el segundo estudio del libro Mi experiencia con Dios. Son cinco temas, por lo que tendríamos que extendernos bastante para reflexionar sobre cada uno, pero yo voy simplemente a correr por encima de ellos dando una idea general para que luego en cada grupo de conexión se desarrolle, se comente, se reflexione, se entreguen los ejercicios, en fin, todo lo que tiene que ver con este curso sobre la experiencia del creyente con Dios. Recordaros solamente que en la primera lección se ha mencionado especialmente lo que Dios está haciendo y hace con nosotros y se ha mencionado a Cristo como el modelo de vida cristiana. No hace falta que os diga que la vida cristiana no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Por tanto, el modelo específico que tenemos en la Biblia para una experiencia con Dios tiene que ver siempre con Cristo. Cristo revela a Dios, Cristo es el ejemplo para el cotidiano correr de la vida cristiana, por tanto... La Biblia nos dice que tenemos que mirar a Cristo y Cristo es ejemplo en todo lo que hay en el contenido de estas lecciones. Una vez que el creyente ha entrado en contacto con Dios, una vez que ha depositado su fe en Cristo, una vez que ha sido adoptado por Cristo miembro de su casa y familia, no solamente tiene la bendición de ser hijo, sino el privilegio de ser siervo. Y Cristo nos ha comprado al precio de su sangre. Por tanto, una y otra vez Pablo dice, escribiendo por ejemplo a los Corintios, entended claramente esto, no sois vuestros. Por tanto, Dios quiere prepararnos para esa experiencia de relación con Él, para que le sirvamos y para que nuestra vida sea conducida por Él nuestras acciones determinadas por él. De otra manera, no es importante lo que yo quiero, es importante lo que él quiere. En el caso de hacer lo que yo quiero, estaré proponiendo, en el caso de hacer lo que él quiere, estará instruyendo. Es muy diferente la cuestión. Y la Iglesia de Cristo tiene que tener un modelo de oración continuada. Y esta oración es, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y aquí está el gran secreto. El eh, autor de los temas nos conduce hoy a una reflexión. Tenemos que mirar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos saber lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Leo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. aquellas palabras que todos sabéis de memoria. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Algún paréntesis ahí, una reflexión ahí. Cuando se habla de salvación y de ocupación en la salvación, no se está hablando de justificación, esto está claro. Has creído, justificado. Eh, has creído, pecados perdonados y vida eterna. Esto es el inicio. Pero ahora viene la segunda parte de la salvación, que es la vida cotidiana, Y dice, ocúpate de ella. ¿Cómo? Con toda la reverencia, porque no es tu vida ya. Es la vida que Dios te ha dado y tú eres siervo de Dios. Ocúpate en tu salvación con temor y... Y claro, oye, vemos esto. Y muchas veces se le ha puesto un punto a ese versículo. Ocúpate de tu salvación y si no, ¿y cómo me ocupo? A, B, C, D, tal, tal, tal. No, no, no. El versículo siguiente que menciona el autor aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ocuparme? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tengamos claro una cosa, hermano, sé que lo tenéis. Cuando Dios salva a una persona, la regenera, ¿lo creéis o no? Y dice que Dios saca de esa persona el corazón de piedra insensible, ¿es así? Y en su lugar deposita un corazón sensible. Sabéis que los hebreos y las expresiones semíticas del Nuevo Testamento tienen mucho que ver con el concepto idea del hebreo. Los hebreos tienen un idioma más reducido que el griego, más no más impreciso, pero de otra formación diferente. Por tanto, ellos utilizan muchísimas figuras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. En griego no se diría así. Eso es pura figura de lenguaje. Pero cuando Dios saque el corazón de piedra, rebelde, insensible a su voz, y pone un corazón de carne, hace algo más. Dice: Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis caminos. Guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Quién? ¿Tú o Dios? Dios es el que genera. Por tanto, Él hace, te conduce, te da la potencialidad. ¿Qué es lo que significa? Tú no eres un, un, un instrumento eh, sin alma en la mano de Dios, pero Dios te está usando y conduciéndote para que cumpla su propósito, porque la obra de Dios y el propósito de Dios solo lo puede ejecutar Dios. Y lo ejecuta por medio de nosotros. ¿Lo tenemos claro? Bien. Entonces, el primer día de esta semana que viene, el tema va a estar en este título, Una vida centrada en Dios. De otra manera, no es que nosotros pedimos a Dios que nos ayude en el trabajo para Él. Es que somos nosotros los que nos unimos al trabajo de Dios aquí está la enorme diferencia dios está trabajando yo quiero tengo que detectar qué es dónde está dios operando trabajando y lo voy a ejecutar poniéndome a su lado eh, es muy diferente a que yo quiero ejecutar y le pida a él una asistencia especial dios actúa de formas sorprendentes inimaginables y aquí el libro presenta al principio una historia sumamente interesante de una experiencia del autor en la Iglesia de Fe, pero quiero hablaros de una experiencia más moderna, permitidmelo. Hace una semana estaba hablando con unos hermanos, han venido de Argentina y ellos tienen un, un, eh, un interés tremendo por atender la obra, ayudar, atender la obra misionera en Turquía. Hablar de obra misionera en Turquía no es hablar de la obra misionera en España, ¿eh? es muy distinto. Es más, tres, en principio, la primera experiencia que tuvimos Juan Marcos y yo de hablar de Iglesia unida, bueno, fue cuando nos reunimos en Príncipe un domingo porque habían matado a tiros a un grupo de creyentes en Turquía. De manera que... Hablar de eso es muy distinto. Este hombre, un, un, unos hermanos, un matrimonio en Argentina sentían la, el llamado de Dios para que se unieran a él en la obra misionera en Turquía. Y ahí comenzaron la disposición de ellos, pero no había forma de encontrar quien los encomendara a esa obra, había disculpas y demás. Y por fin un grupo de hermanos de la iglesia, sabiendo el interés de ellos, le pagaron el viaje a turquía para que fueran allá y hablasen estuviesen en contacto con el misionero que está más antiguo en la obra ahí a pleno tiempo eh, eh, carlos gracias susana carlos madrigal uno de mis grandes problemas son los nombres y cada vez peor carlos madrigal fueron a visitar a carlos madrigal venían con todo su eh, su respaldo eclesial en el sentido de que son buenos creyentes, que tienen interés por. Bah. Estuvieron con él unos días, él los vio, su disposición al servicio, etcétera, etcétera, y él les dijo: Hay un lugar donde hace tiempo que estoy deseando abrir un punto nuevo y ahora mismo hay incluso un sitio para hacerlo. ¿Dónde? En Esmirna. Esmirna. Bueno, vamos a ir a Esmirna. De manera que había un congreso evangelístico, venían de distintos países del mundo, se reunían en la ciudad de Esmirna, como podían reunirse en otro lado, y ahí hubo una cena, y en, en esa cena se situaron las personas, y se situó un norteamericano en una silla, y al lado de él le tocó la silla siguiente a este hermano que tenía interés por la obra en Turquía. Y durante la cena comenzaron a hablar y este hermano americano le dijo, estoy orando desde hace mucho tiempo a Dios porque traiga a alguien para trabajar en Esmirna. ¿En Esmirna? Pero si eso es lo que yo estoy pensando, en resumidas cuentas, después de COVID, voy a re reducir eso, hace una semana o dos semanas... Han llegado a Turquía sin el respaldo económico de nadie. Simplemente esperando que Dios actúe en su obra misionera. Dios tiene un programa y lo que quiere es que tú te integres en su programa. ¿Notamos eso? Ahora, Dios cumple su propósito y su visión que cuando Dios tiene una visión de algo es absolutamente ejecutable, porque es su visión, yo quiero ir allá y Dios hace las cosas para que se cumplan conforme a su propósito, a su determinación. Ahora yo voy a la historia que se menciona entre las historias que respaldan esto, se menciona a Abraham. Dios cumplió su propósito a través de Abraham. ¿Y cuál era el propósito de Dios? formar de su descendencia una nación. Ahora, ¿y por qué Dios escogió a Abraham para eso? Bueno, porque era su programa y era su propósito. Y Abraham entró en el programa, en el propósito de Dios, y fue Dios quien condujo a Abraham. No fue Abraham el que requirió la ayuda de Dios. Primero, recordad, por favor, los que vais a estudiar esto, lo tenéis las notas en el libro, yo estoy complementando nada más. Recordad esto. Abraham era un incrédulo idólatra, idolat, lo mismo que su padre, cuando Dios lo llamó. ¿Y por qué escogió Dios a Abraham? Bueno, pregúntaselo a él. Porque él quiso, porque ese es su programa y ese es su proyecto. No me importa que haya escogido a Abraham, me interesa mucho que yo sepa cuál es el programa de Dios hoy. ¿Para qué? Para estar en ese programa. En la guerra civil eh, norteamericana, hace mucho tiempo, como ya sabéis, cuando se peleaban los confederados y el, el, el norte contra el sur, etc., esa historia de la guerra civil, un eh, oficial del ejército preguntó al general, general, ¿por qué no oramos? Porque yo tengo la necesidad de saber que nosotros. No, que perdón, que Dios está con nosotros. Y en general le dijo, la necesidad mía es saber que yo estoy con Dios. Notáis la diferencia, la orientación de vida es precisamente esta para aquel, para el que ha creído. Ahora, ¿cuál es la demanda divina en salvación? ¿Cuál es? Bueno, la demanda divina para, en la salvación Está en Galatas 2.20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, yo estoy en identificación con Cristo. ¿Y Cristo está en el programa de Dios o no? Naturalmente. Él vino a revelarlo, a ejecutarlo, lo sostiene, lo orienta, lo dirige. Por tanto, mi vinculación con Cristo, en la medida en que yo pueda estar de, eh, seguro que lo que estoy haciendo corresponde a la voluntad del Señor, estoy en el programa de Dios y puedo mirar a Dios desde esa dimensión y desde esa perspectiva. Lucas, capítulo 14, versículos... 25 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece, sabéis de sobra que esa palabra no significa despreciar, significa colocar en segundo término. Si viene a mí y no coloca en segundo término a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y algo más. Y a su propia vida. Y de pronto dice: Este, si no hace esto, no dice, no debe ser. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es incompatible. Porque yo he renunciado, dice Jesús, a todo cuanto me era propio. He descendido al campo de los hombres como hombre, siendo Dios infinito. Por tanto, el que no está dispuesto a integrarse en el programa de Dios como yo hice en el programa de salvación, no puede ser mi discípulo. Hay un compromiso de discipulado. La vida cristiana no es venir a la reunión. Forma parte de la vida cristiana. Y bendito sea Dios cuando venimos. La vida cristiana no es hacer grandes cosas. La vida cristiana es caminar en vinculación con Cristo mirando permanentemente a Dios. Hay ejemplos aquí en el libro de la vida centrada en Dios. El ejemplo de José en Egipto. Todos conocéis bien la historia de José. ¿La conocéis, sí o no? Bien. Entonces ese es un muchacho joven. Lo venden sus hermanos, lo llevan a Egipto, ahí está vendido a Potifar en su casa. Dios está bendiciendo a José, José va desarrollándose, el, el hombre de Egipto, Potifar, le entrega todo en sus manos y ya conocéis la historia, ¿verdad? Cuando la mujer de Potifar quiso unirse íntimamente a José. ¿Qué hizo José? Escapó de la situación. ¿Cuál es la consecuencia? a la cárcel. Pero si yo era grande aquí, ¿por qué en la cárcel? Y además tiene que esperar dos años en esa prisión a que alguno de, sus, eh, de, de los que él había favorecido se acordase de que tenía que hablar. ¿Por qué estuvo dos años en la cárcel? Porque Dios estaba preparando a José con una determinada misión. Por tanto, José... Esto renuncia a todo, no importa su vida, no importa nada, porque tiene muy claro que él tiene que estar en el programa, en el propósito de Dios, y está mirando a Dios. No está eh, diciendo, no quiero pecar con esta mujer o con el eh, marido, está pensando que Dios no permitía tal cosa. ¿Comprendéis esto? Dios nos llama a mirarlo a él y a vincularnos en su programa general, tanto en la obra habitual, como en la vida cotidiana y en las relaciones personales. Otro ejemplo que pone el libro es Josué y Caleb. ¿Conocéis la historia de los dos? Su, son uno de los doce espías enviados por Moisés. Hay ahí una gran tensión teológica en esa historia. ¿Por qué si Dios dice subís y conquistad la tierra, Moisés manda espías? Bueno, si lees con calma notarás que Moisés va a recordarles, vosotros quisisteis que yo mandase espías. Se lo dice al pueblo. De alguna manera, Moisés condescendió con el pueblo. Cuando Dios le dijo, vete y entrad y no mandemos espías. Y van los espías a la tierra, ¿no es esto? Y revisan la tierra. Y cuando vienen, ¿qué ocurre? Diez de ellos que dicen al pueblo, no podemos. Dios tiene un programa, pero ahí hay ciudades... Con gigantes, muros grandes que nos va a tragar la tierra, la tierra es buena, pero esto es imposible. De otra manera, el programa de Dios no es asumible. Hay solamente dos: Josué y Caleb. ¿Y qué dicen ellos? Vamos, porque si Dios está con nosotros, literalmente los comeremos. Esta es la diferencia de los que están en su programa y los que están en el programa de Dios. De los que miran a su entorno y a ellos mismos y de los que ven a Dios. La gran diferencia en una obra victoriosa está en lo que nosotros miramos. ¿A quién miramos? ¿Cómo miramos? Cuando tú miras a Dios, tú eres muy pequeño pero eres muy grande. Cuando tú miras a tu entorno y a los enemigos y tu programa... Tú eres muy grande y Dios es muy pequeño. Y la vida victoriosa consiste en vivir con Dios de esa manera. Otro ejemplo, tercer ejemplo que está ahí en el libro, el rey Asa. ¿Conocéis la historia de Asa, ¿verdad? Bueno, Asa es un hombre que tiene, está en un momento de enorme crisis en, en la nación en general y de pronto tiene un problema con los etíopes. Ahí están los etíopes en guerra con... con se levantan contra Asa. ¿Y qué ocurre? Pues mirad, por favor, segundo libro de las crónicas, capítulo 14, versículos 9 al 11. Segundo de crónicas, capítulo 14. Versículo 9. Y salió contra ellos Cera etíope con un ejército de un millón de hombres. ¡Wow! ejército! Y 300 carros. Y vino hasta Maresá. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefatá junto a Maresá. Y clamó a Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia. Alguna entre dar ayuda al poderoso al que no tiene fuerzas, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra esta gran muchedumbre. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Resultado, Jehová deshizo a los etíopes, delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Este hombre dice, Señor, no tengo ningún proyecto, porque esa multitud es imposible para mí, pero tú puedes y descanso en ti. Y cuando entra en esa dimensión, Dios actúa y Dios destruye al ejército. Ahora pasa el tiempo y ya la bonanza y las bendiciones nos nublan la vista y perdemos el sentido de orientación de la vida hacia Dios. Mirad, por favor, un poco más adelante, capítulo 16, versículos 1 al 3. En el año 36 del reinado de Asa, subió Basá, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Entonces, no esto, Entonces Asa sacó plata. Y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre nosotros, como la hubo entre tu padre y mi madre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Basá, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Quieres leer esto? El final. En to, en versículo 6: Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, se levantaron de rama la piedra, la madera que se edificaba y con ellas edificó Jeba y Mitba. Pero el programa de Asa se estrella porque no está confiando en Dios. ¿En quién? A ver si podemos entender bien esto. Lo que busca el autor del libro es algo muy simple: Señores, la vida tiene que estar orientada a Dios y en su plan o si no es un fracaso. ¿Notáis? Frente a un ejército grande, Dios actúa. Ahora tiene aquí un problema y va a ser realmente el término de la experiencia de Asa. Los propósitos de Dios y nuestros planes son buenos sólo cuando coinciden. Es decir, cuando nuestros planes coinciden con los planes de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 12. Versículos 23 al 25. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo y la guarda en este, este mundo la guarda para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. De manera que los propósitos de Dios y los planes de Dios no son siempre los míos. Pero yo quiero que mis planes sean cuáles. Los planes de Dios. ¿Notáis? La idea de este capítulo es ponte en donde Dios trabaja. Sitúate en donde Él está. A veces el camino de Dios y el plan de Dios es muy distinto al mío, pero el plan victorioso siempre es el plan de Dios. Ahora Dios va a usar personas individuales y a veces un tanto extrañas para ejecutar su propósito. Vamos a ver, Dios determina que va a venir el diluvio sobre el mundo a causa del pecado. ¿A quién comisiona para llamar, llevar a ese mundo incrédulo a Dios. ¿A quién? A Noé. ¿Y quién es Noé? Bueno, es uno de los descendientes de Seth, ¿verdad? Que Noé anda con Dios, pero es un hombre en medio de una gran multitud. ¿Tú te imaginas por un momento solo la burla que habrá sufrido Noé viendo levantar un barco de ese tamaño en un sitio donde no hay mar? Pero que este... Pero... ¿Ese era el programa de Dios o no? Y usó a Noé durante muchos años para predicar el Evangelio, de modo que los que no creyeron en Noé son espíritus encarcelados, de los que menciona el apóstol Pedro. Por tanto, Dios utilizó a Noé. Dios utilizó a un joven para salvar a su pueblo, Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo el trigo. Porque si se enteran los enemigos que tenemos trigo, van a venir a por él y vamos a quedar. Y estaba escondiéndolo en el agar, en donde se eh, esto producía el vino. Ahí está Gedeón. Y Dios viene a Gedeón y le dice a Gedeón: Mi propósito es librar a Israel. Este es mi plan. ¿Estás de acuerdo conmigo y vienes o no? Y ahí Gedeón pide, oye, señales a Dios y cosas por el estilo, pero Dios tomó a un muchacho que dice, soy el más pequeño, no tengo gran valor, mi familia no es importante, pero Dios no ve el instrumento para su plan, ve su plan y pone el instrumento. Y esta es la grandeza de Dios. Ahí tienes a un judío, Saulo, conocedor de la Biblia, un maestro, había estudiado teología a los pies de otro gran maestro de Israel pero es un judío rebelde, tremendamente contra dios, no quiere saber de cristo, niega la resurrección de cristo, niega la deidad de cristo, busca a los cristianos para, eh, para eh, esto, eliminarlos si les es posible y por lo menos para meterlos en la cárcel. y de pronto en el camino de damasco, dios le dice a saulo: saulo, tu plan no es el mío. mi plan es alcanzar con el evangelio a las naciones y tú eres el instrumento. te imaginas cosas semejante? ¿Por qué digo yo el Señor no se fijó un poquito más en los conocedores de la Biblia que habría en la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no lleva, no manda a esa misión a Santiago, que conoce mucho de la Biblia y tiene experiencia en Iglesia? ¿Por qué motivo? Porque Dios tiene un proyecto y es su proyecto. ¿Me ¿Entiendes? He visto fracasar cientos de iglesias porque quisieron imponer su programa. He visto caer personas porque quisieron hacer su obra. Cuando yo estudiaba esto hoy, y ayer, pero cuando lo, lo releía hoy, me doy cuenta de los enormes fallos que he tenido en mi ministerio. ¿Sabes por qué? Por querer ejecutar mi programa cuando Dios tenía otro. Y aquí el capítulo me dice, por favor deja de mirar a tu entorno y a ti, mira a Dios, pregunta dónde está operando y colócate en su lugar. Ahora, los planes de Dios y los nuestros son otros de los días que hay ahí, el segundo día, y lo que es importante ahí es comprender lo que Dios está a punto de hacer, que es más importante que decirle a Él lo que yo quiero hacer. A ver si puedo explicarme. Ahí tienes la, el, lo que Dios quiera. Voy a poner un ejemplo que no está en el libro, porque los del libro los tenéis vosotros. Esto voy a poner el ejemplo de la Iglesia primitiva. Está orando al Señor, Dios le dice, Cristo le dijo: "Id por el mundo, predicad el evangelio". Bueno, vamos allá. Y cuando empiezan a predicar el evangelio, persecución, dificultades, problemas, ¿qué hace la Iglesia? Ora a Dios diciendo que permite que prediquemos con denuedo tu palabra. ¿Por qué? Porque es tu proyecto. Ese es tu programa. Y yo quiero estar en el programa. Y de las señales y de las cosas, ocúpate tú. Lo que yo quiero es trabajar conforme a lo que tú has determinado. A veces requiere muchísimo tiempo esperar el cumplimiento del plan de Dios. Pone el libro el ejemplo de Moisés. ¿Te das cuenta de lo que ocurre con Moisés? Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Dios le dice a Moisés: Mira, Moisés, pone en su corazón que se levante para ayudar a sus hermanos. Reconocéis la historia de Moisés, ¿verdad? Y de pronto, un egipcio peleándose o golpeando a un israelita. ¿Y qué hace Moisés? Y Moisés dice: ¡Ah! Dios quiere liberar al pueblo. Uno menos. Pero esto no es el plan de Dios, querido Moisés. No es que tú mates a egipcios, es que yo tengo un plan para liberar a ese pueblo. De modo que te tienes mucho que aprender. Yo te he estado formando durante 40 años en legislatura, en leyes, en, en conocimientos. En, eh, eres un doctor en la mejor facultad del mundo, de Egipto. Ahora, como no te das cuenta que yo soy el que tengo el plan y el proyecto, Cuarenta años a dónde, al desierto. Y ahí tienes a un Moisés que ya no viste ropa de algodón egipcio blanco y no usa colonia de las marcas Chanel de Egipto. Huele a ovejas y todo lo que tiene Moisés en su mano qué es, un palo, una vara. Moisés tiene que aprender durante 40 años a depender de quién. Y aquí está la gran lección. Moisés, ahora, 80 años. Pero mira, que tengo 80 años, es el momento. ¿El momento de qué? ¿De que te vayas a Egipto? A Egipto yo. Pero si hace 40 años que no hablo el egipcio, ¿cómo voy a hablar a faraón? Si he perdido, yo estoy hablando el arameo que se, que se eh, habla por aquí, por estos. Entornos y soy débil de lengua. Bueno, hemos inventado que era tartamudo. Bueno, está bien, si quieres que sea tartamudo, que sea, pero yo lo veo después hablando con el faraón y con todos. A Moisés, no a su hermano. Y Dios le dice, ahora, bueno, ¿y tú crees que soy yo? ¿Por qué no buscas a otro que tienes que enviar? Yo creo que te has equivocado. Hasta que Dios dice a Moisés, ya. Y Moisés va. Y Moisés es el instrumento en la mano de Dios para ejecutar qué cosa? ¿El plan de Moisés? El plan de Dios. Es necesario entender que Dios hace las cosas a su manera, no a la nuestra. Y tenemos que saber además qué cosas son las que Dios hará en el futuro. Notad como los profetas. Los profetas llamaban de parte de Dios al pueblo al arrepentimiento. ¿Sí o no? Sí. Venía Jeremías y decía al pueblo arrepentido, y venía Isaías y decía lo mismo, todos los profetas. Pero no es lo mismo el mensaje, venid a Dios, que decirle, Dios va a actuar en juicio sobre vosotros. ¿Notáis que es muy distinto? El mensaje cambia. Es verdad que tengo que llamarlos al arrepentimiento, pero yo sé que Dios tiene algo y me ha revelado lo que va a hacer. Dios ha puesto delante de ti y de mí. Que Él va a intervenir en la historia de la humanidad y va a juzgar al mundo. ¿Es así o no es así? Por tanto, el mensaje del Evangelio es un mensaje de aliento y de salvación, pero de urgencia. Predicamos muy poco el Evangelio. Hace años la iglesia en España creció porque los creyentes predicaban a Cristo. Hoy en día venimos al culto. Dios está llamándome a pensar en lo que él va a hacer y a decirme este es mi proyecto y mi plan para ti. Dios toma siempre tercer día. Dios toma siempre la iniciativa y el versículo que leí al principio es justamente lo que resume el el tema de ese día. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe lo que pide Dios? Dios dice, haz ajustes en tu vida para estar aquí. Haz ajustes en tu vida. Y tienes que oír que Dios te habla y te indica qué cosa debes hacer. Y ahí hay cuatro o cinco cosas en el libro en las que se menciona cómo habla Dios. Una de ellas... ¿Me deja ver dónde Él está trabajando a mi alrededor? Bueno, probablemente sí, pero no siempre ocurre. Segunda referencia ahí, me habla por medio de la palabra. Eso sí, Dios habla por la Biblia. Me da un ardiente deseo de crecer a medida que oro. También es verdad, pero ojo con las experiencias subjetivas. ¿Eh? A veces tú crees que tienes una emoción muy especial y Dios te está hablando por eso. Primero, no hay ninguna emoción que no descanse en la Biblia. Ojo, Dios no habla de otra forma más que por medio de la Escritura. Es verdad que te puede hablar directamente y hacerte reflexionar. Y sí, puede poner una carga en tu corazón sobre algo. Por supuesto que sí. Pero Dios también crea circunstancias a tu alrededor que tienes que estar atento para saber dónde Él está operando. Hay una cosa muy interesante que leí esta semana de un gran, gran predicador, ya murió. Y un día dice este predicador que un, un, un hombre en su iglesia le dijo, pastor, yo quisiera saber, porque quiero oír la voz de Dios, yo quiero oír la voz de Dios. Y él le miró y le dijo, lee la Biblia. Y dije, bueno, pastor, leo la Biblia, pero yo quiero oír audiblemente a hablar a Dios. Le dijo, pues lee la Biblia en alto. ¿Entiendes? Esta es la cuestión. Nosotros queremos cosas que Dios va a revelar por medio de su palabra y nos va a hacer sentir esa necesidad personal. Dios va a actuar de una forma extraordinaria, produciendo maravillas. cuando tú estás dentro de su plan. Yo voy a terminar. Hay más cosas ahí, pero no quiero extenderme. Pero permíteme, no quiero poner ejemplos personales nunca. Pero permitidme que como estamos en familia os cuente uno. Hace años tenía una invitación para ir a predicar a una iglesia en León. De modo que hablé con mi esposa Esther Y le dije, mira, vamos a poner un poco de dinero aparte porque yo tengo necesidad de echar gasolina al coche, ir a Leo y tal, pusimos en un sobre. Me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y yo calculé tantos kilómetros, esto consume un 8 yendo despacito a lo mejor. Bueno, hice el cálculo, pues tanto. Dijo, sí, sí es lo mínimo, es lo mínimo, muy bien. yo iba a salir para León un lunes por la mañana. Domingo, en la iglesia había unha ofrenda misionera. Y me dice mi esposa, ¿cuánto ponemos en la ofrenda? Y yo, que nunca me gustó administrar los recursos de la casa, le dije, lo que tengas, lo que tú quieras. Dices, que no tengo nada. Bueno, pues si no tienes nada, no podemos poner nada. Y me dice... Allí en tu cajón hay un sobre que tiene un poco de dinero. Si ponemos un poco de eso, le dije, si ponemos un poco de eso, me da lo mismo, pongas lo que pongas, no me llega. ¿Sabes cuál fue la reacción? ¿No te llega? No, pues pongamos todo. ¡Oh! Puso todo en la ofrenda. Y yo estaba diciendo, bueno, mañana a las 4 de la mañana tengo que levantarme, irme a la... Salida de Madrid y ver si algún camión de pescado me lleva, por lo menos en varias etapas, y llego allá. Aquel domingo por la noche llegamos a nuestra casa y nuestro hijo Felipe tenía una costumbre que le costaban unas turnas de vez en cuando, y es que cuando entraba al portal se colgaba en los buzones en los, de, de las cartas. Y llegó, y yo iba detrás y le eché la mano. Me dice, papá, hay un, un sobre en el buzón. ¿Cómo va a haber un sobre en el buzón si es domingo, Felipe? ¡Que sí que hay un sobre! Abro el buzón. Saqué el sobre. En el sobre ponía familia Pérez Millos. Dentro del sobre la misma cantidad que habíamos puesto en ofrenda. El plan de Dios era que yo fuese a león. El mío era. Por un camino él me llevó por otro, entendéis la cuestión? Y esto es lo que yo tengo que aprender esta semana. Dios desarrolla mi carácter para que encaje dentro de su programa. Hay ejemplos muy interesantes. Un estudiante de seminario que terminó su licenciatura en teología, su, te, su eh, te, eh, esto título debajo. Cuando tú terminas teología, tú crees que eres el Tomás de Aquino, de tu congregación. Su, libro, su texto debajo del brazo dice, aquí estoy yo. Y de pronto, él estaba orando por el pastorado de una iglesia y tal, 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 tal. Y de pronto lo llaman y le dicen, oye, ¿te interesaría comenzar a pastorear una iglesia? ¿Qué iglesia? Y le citaron una iglesia, yo diría, de aldea. Uy, y esa iglesia con poquitos miembros, pero... Y dice, no, no. no. Eso no es mi programa. Yo quiero ser pastor de una iglesia grande. No estaba en el programa de Dios. ¿Entiendes eso? Y Dios me llama para que haga su obra, me ajuste a su programa y no tenga nunca prisa. O si Dios permitiese que esto fuese una realidad en nuestras vidas, Él se ocuparía de la iglesia. Y una de las cosas que más me sorprende es aquel versículo que yo comentaba con colegas de ministerio hoy, que la iglesia vino a la presencia del Señor y dijo, ¿qué quieres que hagamos? Este es el secreto, secreto de la vida victoriosa. Que Dios os ayude a estudiar. Por favor, los ejercicios. Por favor, la colaboración en los, en los grupos de conexión. Por favor, rellenar esas cositas. Y es que resulta que no, no entiendo bien esto. Pregúntalo al líder. Y si hay algún problema que tampoco se pueda re, eh, solucionar, los pastores estamos dispuestos a daros la respuesta. Oye, no nos preguntéis cosas que la Biblia no revela. ¿eh? Entonces, eh, eso ya no. Pero el resto, Dios permita que este, este tiempo de mi experiencia con Dios sea una bendición tremenda, que nos haga tener claras los conceptos, para que podamos caminar conforme a su voluntad. Oremos. Padre querido, gracias por el tiempo pasado en tu presencia, gracias porque tú tienes un proyecto y un plan para cada uno de nosotros y un propósito y un plan para esta iglesia. Oh querido Padre del cielo, ayúdanos a estar en tu plan. Permite, Señor, que cualquier cosa que nosotros deseemos sea ajustada a tu proyecto. Ayúdanos a ver dónde estás operando para que nos pongamos ahí y te digamos, Señor, es un privilegio ser siervos en tu causa, porque la victoria está en Jesús. Gracias por todo, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendice a los hermanos que no han podido reunirse hoy. Bendice a los que están enfermos. A los que están desalentados, a los que son mayores y les cuesta mucho todo lo que tiene que ver con estudio, con, con apoyo, con conexiones, etcétera, etcétera. Querido Dios, tú sabes las necesidades de cada uno de los tuyos para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu heredad. En el nombre del Señor. Amén.